Yo la verdad que no me sorprendí de las palabras de Alan Pulido en el sentido de tener intenciones de abandonar Chivas para buscar eh, una mejoría en todos los sentidos, económica y futbolista, llegando a la MLS. Vamos a escuchar lo que dice el todavía jugador de Chivas. Contento, la verdad contento, eso quiere decir que estoy haciendo bien las cosas y que en realidad es que, es que bueno, todavía... Eh me ven con, con buena, de buena manera ¿no? para el siguiente torneo, pero, pero bueno, muchas veces por ahí eh, hay, que, hay que pensar y analizar cada una de las situaciones. La realidad es que yo estoy acá contento, es un equipo que quiero, pero bueno, yo creo que siento que, que ya cumplí todos los sueños que tenía que cumplir acá, gané todo lo que tenía que ganar y ahora también un cambio también no sería nada mal. Yo creo que, como lo dije, no es momento de regresarle a Chivas todo lo que, lo que me dio y todo lo que hizo por mí para regresar al fútbol mexicano. La realidad es que, es que bueno, lo más, lo más seguro es que podamos ir a, a la MLS. Hay equipos por ahí importantes que, a los cuales me consideran, pero vamos a ver qué pasa. A ver, eh, primero, está claro que Alan Pulido, para él los logros importantes son los suyos y no los del equipo. Uh -huh. porque aparte ¿qué consiguió con Chivas no pero, consiguió no, nada nada Liga. más ni campeón goleador pero, pero fue campeón Liga Chivas. Eh, campeón eh, la, con Kakáv Champions League campeón no, de la Liga pero, pero no, pero ganó sí. todo Le ganó la Copa pero... ganó la Supercopa ganó la no. exacto ganó todos los títulos sí, ganó todos los títulos ganó Matías Almeida sí. y con pulido en el equipo ahora lo que pasa es que ah, no, no sé. tuvo no tuvo la importancia, por más que marcó goles en aquella final contra Tigres y Manuel sí contra Tigres. O sea, no era ni titular. Y no ni ha sido el líder titular. Pero recién este torneo podemos decir apareció exacto, el julio que uno esperaba. Exacto. Y no le sirvió o sea, para meterse en línea. El... Aparece ahora, aparece ahora y ya se quiere ir. Bueno, pero Siempre se quiere ir. ¿Por qué? Esas... ¿Por qué? Porque hay una liga atractiva, sumamente subyugante, como la MLS. No, se va porque, ¿sabe porque que porque le van hasta... a pagar más. Porque acá eh, si es futbolista mexicano, le pagan más. Bueno, acá claro, mira de... el pasaporte. Y pagan, después miran las condiciones. Está bien. Por eso viene no, a, a... No, es así, no es así tampoco. Acá usted cree que se comen los mocos, Pereira. Sí, sí, sí. No, sí. Pereira, no. el pasaporte hace su Pero si está comprando la figurita... El pasaporte ¿Está está tiene su beso? ¿Eh? Está comprando la figurita. La está MLS. comprando la figurita, pero este momento no Solamente los jugadores. Lo hace atractivo. No quiero hablar más. Y desde el marketing... Mejor también. No hablo más. Pero usted sabe una cosa... No solamente los jugadores. En las últimas ¿eh? horas se ha hablado mucho de JJ sí. Macías. ¿Se acuerda que? ¿Se acuerda No, pues yo tengo pasaporte, ¿se acuerda? bueno no, mejor no hablo ya decía con bueno, el programa comí mucho pavo ayer y así una pavada no no no, no digo, voy a decir una verdad pero mejor me callo la boca pero diga Hola. usted no se acuerda lo, sí. ah, pero en el periodismo mira, mira cómo él se acuerda pero mira la pero cara el periodismo él... dice usted claro ¿no? también ah, exacto no caiga está tirando está tirando sí, una sí, para que usted ya no caiga no, no, el no caiga pasaporte pero, pero bueno a ver o sea no es importante para... una cosa es que ya ahora la MLS es atractiva para el futbolista mexicano o sea ya no sienten que dejar la MX por la MLS es, un paso, es un paso atrás. Ahora saben que mínimo se mantiene en el nivel, sino que lo mejoran el nivel, porque se dan cuenta que a veces la MLS es mucho más escalón hacia Europa. Que la MX. No, no, no. Que hace es un escalón en la chequera de Alan Pulido no, no. de los que vienen. Eso también. Eso también. Si yo 10 y si vengo a la MLS y van a pagar también. 20, que veo un tremendo escalón. A ver, ahí no esto. lo futurístico. No, no. En, la, la, en eh, mi, mi cuenta bancaria. La MLS manda más gente a Europa, transfiere más gente a Europa que la MX. Está claro eso, ¿no? La distribución que tiene la no, 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 Liga es impresionante. Impresionante. Tiene mayor cantidad de jugadores también. 24 equipos contra. Correcto, eh, correcto, correcto. 19 con uno que va. Correcto. A pero, pero hay una realidad: hay una falta de ambición que no es la económica por parte de Pulido. Él tenía que buscar regularidad tenía que buscar sí, tratar de meterse sí. en un equipo que se está armando y que tiene la posibilidad de meterse en liguilla. Él simplemente vio, ay, logré un gran Yo objetivo, diría... lloré con mi objetivo de 12 goles, pero eso no le sirvió en nada a Chivas. Pero los 12 que, me goles... queda algo pendiente, y es lo de JJ Macías. Hay un rumor que dice que Macías no está seguro en querer seguir jugando el León. Claro que en el medio hay muchos problemas a solucionar. Uh -huh. Que está pensando o regresar a Chivas o venirse a la MLS que lo ve con muy buenos ojos. O sea, Pulido, Macías, las nuevas figuritas, las de moda del fútbol mexicano miran a la, mira a la MLS porque previamente hubo un llamado de alguien de la MLS ofreciéndole un suculento contrato está bien perfecto sí. pero ellos podrían cuando... decir perfectamente no porque es un retroceso la puesta en escena con Carlos Vela los que ha abierto Antuna el mexicano ahora el Corre. futbolista el directivo ese vuelve, ese vuelve lo ve lo ve pero, es... yo, quiero pero, ahí, pero eh. yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí depende ahí. del equipo claro. también hoy para mí ir a San José Earthquakes ah, no, no es no, más que claro, Chivas por ejemplo no, no. pero si a Antuna le dicen ir a Los Ángeles Galaxy donde se acaba de ir Ibrahimovic y, y, lo, y lo que sí, está trayendo no Los el Galaxy... no es que Antuna Galaxy, eligió a, que a Chivas que... por Los Ángeles Galaxy. Los Ángeles Galaxy no quiso pagar eh, lo que costaba la carta de Antuna al Manchester City. Entonces, y, y sí lo quiso hacer Chivas.